dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon my laddie boy was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Hola amigos, a dos días de que llegue la Nochebuena nos encontramos en el especial navideño de Canal Deportivo, donde una vez al año se reúne la familia del deporte como federaciones, clubes e instituciones deportivas para dar su mensaje de Navidad. Resulta entrañable ver cómo uno a uno nos van dejando su mensaje de paz y felicidad. Así que como siempre y sin más retraso damos paso ya a este especial navideño de Canal Deportivo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Empezamos con las felicitaciones, en este caso con las Federaciones Canarias de Natación con Juan José Martín, la de Rugby con Jorge Rodríguez y la de Taekwondo con su presidente en funciones Octavio Ojeda. Hola, buenas noches. Desde la Federación Canaria de Natación le deseo unas felices fiestas y un próspero año 2015 tanto al estamento deportivo, arbitral, padres, familias y a todo el deporte en general. Como ya viene siendo tradición en estos últimos años, a la llegada de estas fechas navideñas, desde la Federación Canaria de Rugby queremos aprovechar este espacio que nos brindan nuestros amigos de Canal Deportivo para hacer llegar a toda la familia del rugby canario nuestros más sinceros y mejores deseos. Queremos también desde aquí agradecer a las instituciones que hacen posible la práctica de nuestro deporte en las islas, especialmente el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Y sobre todo destacar la labor de los clubes en la promoción y difusión de nuestro deporte. Desde aquí queremos desear a todos ellos y a ustedes que nos están viendo una muy feliz Navidad y un próspero 2015. Buenas noches. Nos encontramos un año más en las instalaciones de Canal Deportivo, donde ya terminamos el año 2014 y comenzaremos el 2015.
Aprovechamos para felicitar a todo el mundo del taekwondo, a toda la familia en Canarias, y a pesar de los éxitos que hemos tenido, que no han sido muchos, pero sí han sido fructíferos. Recientemente tenemos esa medalla de Europa de Aitami Santana también, y el año pasado, en fin, hemos tenido triunfo, no como nosotros nos gustaría a todos, ¿verdad? Pero para este 2015 pienso y deseo de que el deporte del taekwondo vaya aumentando, vaya sacando triunfo y poquito a poco nos vayamos colocando en el sitio que realmente nos merecemos. Deseo que pasen todos una feliz fiesta, que tengan un próspero 2015 en todos los sentidos, en el deportivo, en el económico y en todo lo que podamos desearle a una persona a la que en verdad apreciamos, como son mi cariño hacia todos ustedes y pienso que todos ustedes hacia mí. Muchísimas gracias. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Seguimos con más federaciones canarias, en esta ocasión con la de tiro olímpico y patinaje, que han querido estar con nosotros en esta noche tan especial. Federación Canaria, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los deportistas del tiro y animarles en este año que comienza a conseguir las metas deportivas que se proponga. Y como no, también desde aquí quiero acordarme de las familias de los deportistas que con su comprensión y apoyo permiten que alcancen los mejores logros. ¡Feliz Navidad! Parte de la Federación Canaria de Patinaje, les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Como viene siendo habitual en los últimos años, la máxima autoridad deportiva de la isla, como es el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, es entrevistado por nuestro director, José Luis López, haciendo un repaso por la actividad deportiva que ha desarrollado esta consejería. Música.
Hola, buenas noches. Estamos en la entrevista de este especial navideño del canal deportivo y, como viene siendo habitual, pues año tras año, estamos con la máxima autoridad deportiva de la isla, que en este caso es Luca Bravo de Laguna, consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas noches, Luca. Hola, buenas noches. Estamos en el 2014, estamos en este especial navideño y estamos a final de año. Yo creo que podemos hacer un balance de lo que ha sido este 2014, este intenso 2014, con muchísima actividad, con muchísima inauguración, con muchísimos campeonatos. ¿Qué balance saca? El balance yo creo que es positivo para la isla de Gran Canaria en materia deportiva. Hemos, como bien dices, tenido un año muy especial, histórico, calificaría yo, con la inauguración del Gran Canaria Arena, la puesta en marcha de una de las mejores instalaciones polivalentes de España. A su vez hemos sostenido en muy buena parte al deporte base en Gran Canaria y hemos también organizado una Copa del Mundo de Baloncesto, que eso también no se puede decir todos los días, ¿no? Gran Canaria no es fácil que pueda albergar un evento de ese nivel y con mucho éxito, porque ha traído no solamente a muchos aficionados, sino sobre todo ha generado economía en la isla y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si a esto le unimos que también hemos apoyado y ayudado a mejorar distintas infraestructuras deportivas, iniciado obras importantes, tanto de carácter insular como de carácter municipal, yo creo que el deporte en Gran Canaria puede sentirse satisfecho de la labor que hemos realizado desde el Cabildo. Siempre quedan cosas por hacer, eso está claro, nunca el trabajo es todo satisfactorio, pero en general yo creo que el balance es muy bueno. Una de las cosas que ha caracterizado esta Consejería de Deportes es que en los tiempos malos, y ahora parece que vamos saliendo, pero los tiempos atrás, fue un poco el lugar donde la gente pues venía a pedir ayuda y se la atendió. Al contrario que otras instituciones públicas deportivas. ¿Qué podemos decirles? Pues que el Cabildo siempre ha dado la cara, yo creo que por toda esa gente. Siempre uno quiere ayudar más. La verdad que hay tantos buenos deportistas en Gran Canaria que a veces te da un poco de pena poderles echar una mano, porque yo creo que a todos, de una manera u otra, se les ha ayudado, pero no de manera suficiente. Nosotros no tenemos la competencia en materia de desplazamiento. La hemos solicitado al Gobierno de Canarias, lo sabes bien, en reiteradas ocasiones. No hemos tenido éxito porque queríamos asumir esa responsabilidad, porque al final nuestros deportistas lo que más sufren es los costes, ¿no?, de la insularidad y de la lejanía a la hora de salir a un campeonato en distintas islas o fuera de Canarias, ¿no?, a la península o al extranjero. En ese sentido hemos logrado, a través del patrocinio de Gran Canaria 2014, ayudarles muchísimo, pero no a poder cumplir al 100% con el objetivo, y lamentablemente desde mi punto de vista el Gobierno de Canarias pues no ha sabido responder esa demanda. No obstante, como digo, por aquí a todo el mundo se le atiende. Tengo, yo creo, que un muy buen equipo detrás que me echa una mano, porque uno solo lógicamente no puede hacerlo todo, y yo creo que la gente está satisfecha con la labor que hemos realizado. Hacemos un balance de infraestructura. Recordabas el Gran Canaria Arena, pero bueno, ahí está el campo de hockey que se ha remozado, el de Siete Palmas. Se están haciendo muchas obras, incluso a nivel de municipio. Las obras municipales a mí me gusta también nombrarlas, evidentemente no voy a nombrar todas porque entonces nos volvemos locos, pero me gusta, además, de mi época de alcalde de Santa Brígida, pues siempre uno tiene el municipio muy presente. Al final los ayuntamientos son las instituciones más cercanas al ciudadano y las que precisan de la primera demanda. En ese sentido yo quiero decir que vamos a terminar el mandato invirtiendo en los 21 municipios de la isla, y además por doble vía. Primero, a través de la propia Consejería de Deportes, que lógicamente en todos los ayuntamientos hemos cifrado las obras que ellos nos han solicitado, una cantidad económica. Este año 2015 volvemos a invertir en Moya, en Galdar, en Santa Brígida y en Santa Lucía de manera muy importante, también en Las Palmas de Gran Canaria, como es lógico. Y el resto de municipios se han visto beneficiados a lo largo de los años. Pero también hemos incorporado la posibilidad de hacer infraestructura deportiva o mejorar la ya existente a través del Plan de Cooperación Municipal, que este Cabildo de Gran Canaria en este mandato ha recuperado, ya que en el mandato anterior los gobernantes de PSOE y Nueva Canaria se lo cargaron. Nosotros lo hemos recuperado con una consignación de 6 millones, 9, 12 y 15 millones para este 2015, y los municipios pueden hacer obra deportiva, de hecho están haciendo mucha obra deportiva gracias a ese plan de cooperación. Y a mí esto me gusta nombrarlo porque mucha gente lo desconoce. El Cabildo sinceramente hace una labor tremenda que a veces no se conoce lo suficiente. Por tanto, yo creo que también hemos cumplido en materia de infraestructura deportiva con los municipios. Y a nivel insular, con la propia infraestructura insular, tú lo nombrabas bien, está el campo de hockey,
Ahora está en plena ejecución también, cambiándose toda la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, Martín Freire, con una inversión muy importante, más de 350.000 euros. Y bueno, tenemos ahora mismo en marcha una obra también de gran calado para nosotros y de mucha importancia, como es la eliminación de las pistas de atletismo y sobre todo el acercamiento al graderío en el estadio de Gran Canaria, y la rehabilitación de la zona de aparcamiento y plaza pública de la zona sur, que va a generar más de 200 plazas de aparcamiento extra de las que ya existían, todas gratuitas por supuesto, en un buen asfalto. Eso era un terregal, un barrizal absoluto, no tenía buenas condiciones además de iluminación, un vallado lamentable, pues se va a vallar perfectamente, y encima se va a lograr tener una zona jardinada, unos baños públicos y unas canchas al aire libre, y todo gratis, ¿no? Por tanto, yo creo que es un proyecto que a mí lo nombro con mucha ilusión, porque sé que toda obra acarrea su inconveniente y ahora está cerrada porque hay que ejecutarla, pero va a ser un proyecto de verdad muy muy bonito y que va a quedar muy bien. Los Juegos Insulares, el Cabildo y la Consejería de Deportes han apostado por los niños, porque además los Juegos Insulares ya cumplen muchos años y ahí está volcado totalmente la Consejería, ¿no? Sí, siempre. Son cosas que a lo mejor pasan mediáticamente un poquito menos destacadas, ¿no? Porque son más nuestro día a día, pero para nosotros eso es fundamental, ¿no? Y todo el equipo del Instituto Insular de Deportes se vuelca con los Juegos Insulares y llevamos a muchísimos colegios de la isla de Gran Canaria, muchísimos chicos y chicas en definitiva, pues el deporte en distintas disciplinas. Después se hace una gran final, pero todos los fines de semana hay en los distintos municipios de Gran Canaria actividades de los Juegos Insulares, ¿no? Yo creo que cumplimos con nuestra obligación, con nuestras responsabilidades, como el apoyo al deporte base. Puede pasar más desapercibido, pero ese día a día para nosotros es lo más importante. Hablamos de los equipos de élite, después hablaremos de los equipos profesionales, porque yo creo que hay que distinguir bien la élite de lo profesional, porque hay equipos de élite que son todos prácticamente lo comido por lo servido. ¿Cómo está apoyando la consejería a estos equipos? Hombre, ahora mismo me viene la ACE Gran Canaria, esa asociación de club de élite. ¿Cómo está apoyando? Pues económicamente y en infraestructura, en todo lo que se puede. Ellos lo saben, yo creo que están agradecidos. Yo creo que nosotros cumplimos con nuestra obligación, no lo hacemos para colgarnos ninguna medalla ni para ganar ningún trofeo, ¿no? Como tenemos aquí detrás. Como tenemos la Copa del Rey. La Copa del Rey de baloncesto, sí señor. Pero hemos cumplido con nuestra obligación e incluso hemos incrementado las ayudas a todos estos clubes de élite. Ya no solo se les da una ayuda nominada, además este año hemos logrado consignar una extra a aquellos que han ido a Europa para que no tengan esa carga adicional del coste de los viajes, sino también ese dinero destinado exclusivamente a la asociación de clubes de élite, y ya está consolidado, lo hemos consignado ya 2 años, ¿no? Y ellos saben que nuestra intención, desde luego, si seguimos gobernando el Cabildo, es mantenerles e incluso aumentarles esa ayuda. Pensamos que es fundamental, hacen una labor en la élite impresionante, muchos tienen unos grandes resultados, pero para nosotros lo más importante es la labor que hacen detrás, la labor que hacen en la cantera, con tantos cientos de niños, en sus campus, en su día a día, y eso es lo bonito. Cuando yo he ido pues al Antonio Moreno, ¿no? En Telde, por ejemplo, y ves no solamente el equipo élite entrenando, sino la cantidad de niñas entrenando balonmano, o Domingo Díaz y Begoña, con la labor que hacen con el Club Baloncesto Islas Canarias, el hockey. En fin, todos ellos, el ECONI por supuesto, todos ellos hacen una labor extraordinaria, y nosotros realmente lo que valoramos es eso, ya no solo el resultado de su equipo de élite, que evidentemente es el escaparate, es el gancho además para los más pequeños, sino la labor que hacen sobre todo con los chicos y chicas de la cantera. Equipos profesionales. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, en lo deportivo muy bien, no nos podemos quejar ninguno. La relación con el Cabildo muy buena, ¿no? Porque ¿sí? Sobre todo aquí está este estadio Gran Canaria, que es del Cabildo, y está para uso principalmente de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros creo que tenemos buena relación con todos los clubes, efectivamente más profesionales, menos profesionales. Yo creo que todos han sentido el cariño y el arrope del Cabildo, ¿no? Y de la Consejería de Deportes. Con la Unión Deportiva Las Palmas lo que sucede es que entendemos, equivocadamente o no, pero creemos sinceramente que la relación tiene que ser mayor, por así decirlo, porque es que Las Palmas es parte de la historia de esta isla y además sirve de mucha más promoción, porque el fútbol mueve lo que mueve, guste más o guste menos, es lo que mueve, que otras disciplinas deportivas. La Unión Deportiva Las Palmas, que pueda estar en primera división, genera una cantidad de dinero impresionante. Fíjate que cuando pasó lo que desgraciadamente pasó
con el Córdoba y no ascendimos finalmente, los cálculos de pérdida de ingreso para la isla de Gran Canaria fueron de más de 40 millones de euros en no subir a Primera División. No para la Unión Deportiva Las Palmas, no para Miguel Ángel Ramírez, como dicen algunos, eso evidentemente también perdieron, sino para el conjunto y el tejido de la isla de Gran Canaria, porque la Primera División y el fútbol mueve muchísimas cosas. Por tanto, nosotros consideramos que por historia, por tradición, pero también por economía, por mejora de las condiciones económicas de la isla, debemos apoyar de manera especial a la Unión Deportiva de Palmas, y es lo que hacemos, siempre respetando los ámbitos de actuación y sabiendo que efectivamente esta instalación es del Cabildo de Gran Canaria y que nosotros damos una ayuda también a cambio de esa promoción. Por eso ellos llevan también el nombre de Gran Canaria en todos los partidos de fuera de la isla, ¿no? O sea que yo creo que la relación es buena. También tenemos nuestras discrepancias, por supuesto. Si vamos a hacer todo lo que nos pide la Unión Deportiva de Palmas, no tenemos dinero para nada más, pero yo creo que sinceramente hacemos bien apoyándolo. El Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, esto sí es una cuestión del Cabildo. Yo me imagino, Lucas, que en un determinado momento el Cabildo tendrá que salir de patrocinador de este equipo y sobre todo de dueño de este equipo. ¿Cómo lo lleva la consejería? Sí, ha hecho un buen matiz, porque yo creo que el Cabildo no debe salir nunca como patrocinador, pero sí debería dejar de ser propietario. No tiene lógica que una institución pública sea propietario de un club. Lo que sucede es que a ver quién le pone el cascabel al gato, porque ¿quién lo coge? No es fácil. Y yo creo que sería malo para la isla también y para el baloncesto perder al Club Baloncesto Gran Canaria. Yo creo que durante muchos años el Cabildo ha sido el sostenedor del club, ahora lo sigue siendo, quizás en una época especialmente complicada. Hemos construido una instalación polivalente, pero que también es casa del Gran Canaria. Hemos aumentado en socios. Yo creo que este año ha sido un año espectacular para el baloncesto, con ese mundial, con los buenos resultados del equipo, y ahora lo que hay es que consolidar esa línea, ¿no? Yo creo, de todas formas, que lo ideal es que nosotros seamos patrocinadores, como somos de la Unión Deportiva de Palmas, como somos de otros tantos equipos no propietarios, pero ahora mismo eso es difícilmente reversible, ¿no? El tema de los equipos, ya no hablamos de los equipos de élite, hablamos de los equipos de base, de todo esto que se está moviendo, todos estos equipos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, los equipos modestos. ¿Se le escucha, se le ayuda a estos clubes? Sí, a todos. Nosotros tenemos más de 1.100.000 euros de ayuda directa por ficha federativa a todos los clubes de fútbol y del resto de disciplinas deportivas, pero es que además se les ayuda cuando organizan un evento, normalmente con equipaciones en muchas ocasiones, con adquisición de trofeos, con infraestructura. Hay veces que nos piden infraestructura, depende de la disciplina deportiva, como es lógico. Y a los municipios, ¿no? También porterías, canastas, redes, equipajes, balones. Ayudamos sinceramente prácticamente a todo el mundo. Lógicamente el presupuesto tiene un límite y hay veces que no podemos llegar a todo lo que nos piden, pero todos reciben ayuda del Cabildo, y para nosotros la labor de todos esos equipos es la más importante, porque es más allá del deporte, es una labor también educativa, de formación, claro. Efectivamente, una labor social. Yo siempre digo que el deporte es una labor social de primer orden, y por tanto apoyar el deporte, apoyar a nuestros deportistas desde la base hasta la élite, es algo que debe ser una prioridad para la administración. Yo creo que lo hacía cuando era alcalde y concejal de deportes, que fui también de mi municipio, y intento hacerlo ahora como consejero. Vamos llegando al final de la entrevista. Tenemos la Copa del Rey aquí detrás. Sí. O sea que muy bonita. Impresionante. Y muy pesada. Y muy pesada. ¿Cómo ves esa Copa del Rey? Bueno, yo creo que es un grandísimo evento que vamos a tener aquí del 19 al 22 de febrero. Hace tan solo una vez en la historia se celebró aquí en Gran Canaria, hace ya muchos años, hace 30 años prácticamente, que ganó el CAI Zaragoza. Yo era jovencito, pero la vi en el Centro Insular de Deportes. En el Centro Insular no se podía celebrar más porque la competición ha evolucionado. Es una competición que está entre las 10 mejores de Europa, no solamente de España, sino de Europa. Vienen ojeadores de todo el mundo, de la NBA, de otras ligas. Todo el baloncesto nacional se concentra aquí, y la verdad que es fundamental para nosotros y muy importante tenerla. Somos anfitriones, ya estamos clasificados, y damos a conocer también nuestra arena a toda España, ¿no? Y a todo el mundo. Por tanto, yo creo que es una buena guinda después del Mundial de Baloncesto tener la Copa del Rey aquí, y bueno, va a generar también muchísimos beneficios a la isla. Además, en una época que coincide con los carnavales de la capital, por tanto va a ser una época en la cual la ciudad va a estar en plena ebullición. Bueno, pues hemos llegado al final, pero sí nos gustaría que dieras ese mensaje de Navidad. Tienes la cámara delante, bueno, pues a todos los deportistas y en general pues a la,
a la sociedad Gran Canaria. Ahí tienes la cámara. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras y por seguir un año más apoyando al deporte y por supuesto a todos los televidentes, pues gracias por seguir esta entrevista y desearles lo mejor en estas fechas, ¿no?, en estas Navidades y para el próximo año 2015, un año sin duda cargado de retos para todos y que afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con mucha salud, que haya mucha salud para todos y ojalá el deporte en Gran Canaria siga creciendo. Desde el Cabildo vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Bien, pues gracias Lucas, desearte lo mejor y que gracias. Bueno, pues que este año 2015 pues venga cargado de, sobre todo de mucha ilusión, de mucho trabajo por parte de la consejería y que siga echando una mano como lo está haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias Lucas. Saludos. Bueno, pues hemos terminado esta entrevista especial. Además yo creo que ya con los años que llevamos entrevistando a Lucas, bueno, pues cada vez estamos más seguros de que es un loco del deporte, entre comillas, y ahí lo tiene, ahí están los resultados que ha hecho. Gracias y, cómo no, hasta la próxima entrevista el año que viene. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahora toca el turno a las federaciones insulares. Leticia Fernández de Piñar en representación de la Fundación DISA y Federación Insular de Vela. Domingo Afonso por la Federación Insular de Judo y Disciplinas Asociadas y la Federación Insular de Lucha Canaria, que preside José Antonio Caballero, nos dejaron los siguientes mensajes. Desde la Federación Insular de Vela de Gran Canaria y la Fundación DISA les deseamos feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Un saludo a todos los televidentes que en este momento nos están sintonizando, agradeciendo la oportunidad que nos da el canal deportivo para podernos acercar a ustedes y desde la Federación de Judo y Disciplinas Asociadas desearles a todos los deportistas de nuestra federación unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Noche buena ya está aquí.
mundo toda su bondad. A darle al mundo. La Federación Insular de Ajedrez, que preside Juan José Sosa, y la Federación Insular de Karate y Disciplinas Asociadas de Cecilio Castellano nos dejaron los siguientes mensajes de felicitación. En esta fecha tan entrañable, aprovechamos para felicitar a todos los clubes, monitores, jugadores, árbitros, directivos y aficionados en general del mundo del ajedrez en Gran Canaria, para felicitarles las Navidades, que tengan un feliz fin de año y desearles un 2015 que sea muy venturoso, donde todos sus objetivos y todas sus ilusiones puedan cumplirse. Y deseamos desde la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, desde la Junta Directiva, que todos esos proyectos y esas ilusiones podamos compartirlos juntos. Buenas noches. Desde la Federación Gran Canaria de Karate y Disciplina Asociada, quiero felicitar a los clubes, deportistas, árbitros y aficionados al karate y desearles unas felices fiestas y un próspero año 2015. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, amigos. Enviciados llega un año más a las Navidades y próximamente en enero retomaremos toda la actividad de nuestro programa. En esta fecha, dentro de 2 días será la Nochebuena y el día 25 Navidad, nuestros mejores deseos para todos ustedes y el año 2015 que sea lo más positivo posible. Que el ciclismo vuelva a ser protagonista en sus vidas, que la bicicleta vuelva a rodar sobre nuestras carreteras y nuestras calles, y que esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como baluarte de lo que se pretende que sea las ciudades del futuro, vea cada vez más a la bicicleta sobre ella. Desearles lo mejor que podamos para este año 2015 y que a principios de este año de enero del 2015 volveremos a retomar la actividad, volveremos a nuestras pantallas, a sus pantallas, para ver lo que se avecina con este año que se vaticina bastante importante en aspectos legales, sobre todo con la incorporación del nuevo reglamento de circulación, donde la bicicleta tendrá una extrema importancia. Por tanto, muchísimas gracias por estar ahí, por habernos acompañado en esta temporada y seguirles viendo en esta temporada próxima del año 2015, y muchas felicidades para ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar.
El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. A partir de ahora van a poder ver un fantástico reportaje que han realizado nuestros compañeros en la Escuela Insular de Vela, situada en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Que disfruten de las imágenes.
Buenas noches. Gracias por estar ahí en este especial navideño. Cuando apenas quedan 3 días para la Navidad, fiestas que por otro lado nos produce 2 tipos de sentimientos. Personalmente siempre hay alegría por la fiesta y siempre hay tristeza por esas personas que nos han dejado en este año. Pues en el mundo deportivo suele ocurrir igual. Cuando llega la Navidad hay gran alegría. La Unión Deportiva Las Palmas sigue ahí encaramado en la parte alta de la tabla, luchando por el ascenso. Pero también nos llega la tristeza. La tristeza de recordar ese famoso 22J, donde por una estupidez el equipo amarillo no está jugando ahora a la Liga de las Estrellas. También nos llega tristeza porque llevamos un mes donde parece ser que ahora hemos descubierto que en nuestro fútbol hay violencia. Después de la famosa muerte de Jimmy, el señor del Deportivo, ahora deprisa y corriendo en este mes de diciembre se han querido tomar todas las medidas necesarias para que la familia pueda ir al fútbol tranquilamente, donde ahora cualquiera que diga una palabra más alta que la otra puede ser sancionado, él o incluso su club, con multas o descenso. ¿Por qué en este país siempre tomamos las medidas cuando hay una desgracia? Eso no se sabía hace mucho tiempo. Es que se desconoce lo que pasa en nuestros estadios. En fin, esa es la parte triste, pero como digo, estamos en unas fechas para intentar, a pesar de esos sentimientos encontrados que tenemos, vivir con alegría, vivir con esperanza, deseando que el próximo año nuestro deporte, esas mentes pensantes, ya sean políticas o ya sean directivas, le dé una vuelta de tuerca y podamos aspirar a mucho más de lo que hemos hecho en este 2014. Confiemos que para el próximo año, de verdad, el deporte canario comience a despegar, comience a tener el éxito de antaño, que al deporte nacional, de verdad, le ocurra exactamente lo mismo, y ese mensaje de ilusión para nuestros deportistas, para nuestros equipos, confiemos que la providencia divina y esta Navidad que nos alegra a todos, nos lo pueda conceder. Y ahora, permítanme una pequeña licencia. No es muy habitual, dice que estoy muy gracioso, pero en fin, de verdad, a todos los televidentes, felices fiestas de corazón y que el próximo año todos sus deseos se puedan cumplir. Y como siempre les digo, sean positivos, esbocen una sonrisa y el vaso siempre medio lleno y para 2015 nunca medio vacío. Buenas noches y hasta el próximo año. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Ahora empezamos con los clubes deportivos, como es la Unión Deportiva Taburiente, que nos dejan sus mensajes las niñas que fueron medallas de bronce en el último campeonato de España infantil, así como su equipo de división de honor femenino. Y como no, el club de baloncesto BSR AC Gran Canaria de baloncesto en silla de ruedas. Buenas noches, somos las infantiles del Taburiente y quedamos terceras de España. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Ariane Curbero, soy la capitana de la Unión Deportiva Taburiente. Les invitamos a todos a que acudan al recinto de Siete Palmas y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! We wish you a Merry Christmas.
El club ADM Coni. El equipo BSRACGranCanaria.com. BSR Coni, Gran Canaria, accesible. Os deseamos felices fiestas y próspero año 2015. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Dios! Seguimos con los clubs, en esta ocasión con José Feo García, presidente del Club Natación Metropole, y con Fernando Hípola, director técnico del Club de Tiro con Arcoseo. Desearle a la sociedad metropolista y a la sociedad canaria una feliz Navidad y un próspero año 2015. Próspero año que esté basado en la salud, que esté basado en el deporte, que esté basado en lo que llamamos ese equilibrio, sanidad, salud, deportista, familia. Que todos tengan un buen año 2015. Hola, es un honor para mí poder estar aquí un año más para felicitarle las Navidades a todos. Desde el Club Deportivo SEO nos gustaría que el próximo año 2015 esté lleno de éxitos tanto en lo personal como en lo colectivo como en lo social. Seamos líderes de nuestro futuro. ¡Feliz Navidad! Hemos llegado al final de este especial de Canal Deportivo. Solo me queda desearles que tengan una feliz Nochebuena y venturosa Navidad. Recuerden que tienen una cita con nosotros en el próximo programa, víspera de Año Nuevo. Hasta ese entonces, felices fiestas. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and